vamos a tener una charla con un amigo que fue uno de los instructores de la juventud sindical, ¿no? Y muchos de los que escucharon sus charlas, en realidad, hoy son secretarios generales, importantes gremios, ¿no? Y bueno, justamente ahora está él a punto de iniciar una cantidad de charlas y puede llegar a ser una invitación a instruirse y a conocer un poco más acerca de un mundo que es sumamente interesante, que es el mundo del trabajo, con tantas variantes, con tantas cosas que se vienen debatiendo ahora sobre el trabajo. Se trata, vamos a hablar con Jorge Pirota, que es director, por un lado, de elagrario.com, un portal, es miembro de la UATRE, director de comunicación de la UATRE, es miembro del partido FE, que está en el frente de todos, e instructor de formación política y sindical en la CGT. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia también. Muchas gracias por este contacto. Todo lo contrario. Gracias a vos, Jorge. Estás comenzando una serie de charlas sobre sindicalismo. Algunas cuestiones relacionadas, obviamente, con una de tus especialidades, que es la formación. ¿Y qué nos podés contar de qué se trata la formación, más con todos los cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo? Claro, sí, por supuesto. Bueno, yo creo, decirte y decirles a tu audiencia que, si Dios quiere, Dios mediante, ya esta noche va a estar en el canal de YouTube Jorge Pirota, la primera de las charlas. No son clases, son charlas. Más que nada, yo te diría, el intento es que sean motivadoras del debate, motivadoras del estudio, de la investigación, fundamentalmente dirigidas a aquellos que ejercen la función sindical o que quieren ejercerla, aquellos delegados de sus compañeros en los lugares de trabajo, aquellos compañeros que están militando y teniendo responsabilidades en sus organizaciones sindicales. Bueno, como vos bien decías, hay muchos compañeros pasaron. Yo estuve 8 años en la CGT, en la época que estaba Jerónimo Venegas como secretario de Interior, yo era el coordinador de la secretaría, así que me tocó viajar durante esos ocho años por todo el país y tener el orgullo de haber ayudado a la normalización de 55 delegaciones regionales de la CGT en todas las provincias. Y con un criterio, digamos, muy interesante. Vos sabés que a mí me ha tocado, tuve muchas cosas importantes, digamos, que me han tocado. Una de ellas ha sido mi relación con Saúl Baldini. Cuando yo era un pibe veinteañero, tomé parte de los jóvenes que colaboramos con Saúl en el comité de comando de movilización, digamos, estábamos en plena dictadura, ¿no? Organizando la huelga y marcha del 30 de marzo del 82, muy muy recordada, digamos. Después fueron pasando los años, y nos volvimos a encontrar en la CGT, yo con esa responsabilidad, habiendo sido Saúl secretario de Interior de la CGT, así que él me hizo como el traspaso de testimonio. Siempre tuvimos una relación muy muy cercana. De hecho, el último acto público que hizo Saúl lo hizo conmigo, cuando inauguramos un centro de formación profesional de un sindicato allá en Hudson, que le pusimos el nombre de Saúl Baldini. Y bueno, la diferencia de la época de Saúl, que era una organización de la CGT en dictadura, él, por ejemplo, se lo fue a buscar a Jerónimo Venegas a Necochea y le dijo, quiero que seas el delegado regional de la CGT, para que organizara, una especie de delegado normalizador. Pero en la época nuestra, la época del Momo, hicimos las cosas de otra manera, porque la podíamos hacer. Jamás el Momo puso, y bueno, obviamente mucho menos yo, puso el dedo para decir, este tiene que ser
el delegado, el secretario general de la regional. Así que tengo un gran honor de haber participado en todas esas reuniones preparatorias en donde los compañeros de cada delegación eligieron a su representante, ¿no? Y con experiencias muy lindas, como me tocó alguna vez en Jujuy, entonces no se ponían de acuerdo y entonces los ayudé a hacer una votación. Fue muy muy lindo, pero se terminó armando una lista de unidad. Bueno, el secretario general de la CGT era Hugo Moyano, el Momo era secretario de Interior, y un problema que tenían eran los jóvenes que se estaban incorporando, así que ellos decidieron armar un trío que estaba compuesto por Juan Carlos Smith, secretario general de Radioalizamiento, Jorge Dalagro, médico asesor de Hugo Moyano, y yo. Y los tres armamos un esquema de formación y de capacitación político-sindical con el cual recorrimos, digamos, todo el país, en algunos lugares con mucha intensidad, y logrando llegar a muchísimos compañeros y compañeras, de Facundo Moyano hasta Alejandro Paul y tantos otros compañeros que hoy son secretarios generales o han sido secretarios generales de sus organizaciones, y varios de ellos me dijeron, ¿por qué no volvemos a esas viejas charlas? Pero claro, estamos en pandemia y con una dilatación del territorio tan grande, pensamos que la mejor forma era hacerlo vía internet. Así que vamos a hacer esta primera experiencia. ¿Y de aquel momento a este, en qué cambia de la formación, digamos, las nuevas tecnologías, más allá de la forma de dar la clase? Digo, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo, las nuevas discusiones, esta discusión de los empresarios que siempre quieren flexibilizar, digamos. Bueno, hay cosas que cambian y hay cosas que se mantienen, digamos. El mundo ha cambiado con la pandemia, nuestro país ha cambiado, el trabajo está cambiando. El tema del trabajo en casa, digamos, en algunos casos ha generado incluso empresas nuevas que prácticamente no tienen edificios propios o no trabajan en un solo edificio, sino que ya están, la oficina virtual es una realidad. Nuevos trabajos han cambiado en todos los ámbitos, ¿no? Yo que estoy en el sector agropecuario, digo, por ahí se piensa que la tecnología no llega, no, llega y llega con mucha fuerza. Yo comento el caso de una tarea muy ingrata, que era la tarea de los banderilleros, cuando se efectúa la fumigación de un campo, en cada punta, digamos, en el comienzo y en el final, compañeros, digamos, con una banderita haciendo señas para que el avión supiera dónde tiene que empezar a largar el agroquímico y dónde tiene que dejar de largarlo. Pero imagínense, claro, que los trabajadores se comían, digamos, pobrecito, todo, claro, la lluvia de agroquímico. Bueno, hoy existe el banderillero satelital, donde la misma función, el compañero se ha capacitado y el avión tiene su GPS y el compañero manda las coordenadas de GPS y desde una oficina con su computadora va guiando a los aviones. Bueno, en todas las áreas ha habido cambios. Ahora, hay cosas que no cambian. No cambia la voracidad que tienen algunos empresarios por la ganancia, con la cual nosotros obviamente no estamos en contra de que los empresarios ganen plata, pero queremos que los trabajadores tengan sueldos dignos. Como decía el Papa Francisco en su última intervención ante la OIT, no sueldos que le ayuden a subsistir, sueldos que le permitan planificar y gozar de una vida digna. Y yo voy a dar ejemplos, fíjate vos, hablando de cosas que han cambiado. En la década del 70, se le puede preguntar a la gente mayor, que todavía está, que no se ha ido de aquí, de esta vida. En la década del 70 uno era pibe, pero se acuerda que un trabajador, tal vez rompiéndose el lomo, podía, con mucho esfuerzo, comprarse su terrenito
comprarse de a poquito sus ladrillos, edificar su casita. Y hasta podía salir los fines de semana, por lo menos una vez al mes, a comer afuera con su familia. ¿Quién puede hacer eso hoy en día? No, es entonces, eso ha cambiado. Ha cambiado el reparto de la torta en contra de los trabajadores. ¿Y qué pasó en el medio? Pasaron muchas cosas. Lo primero fue la dictadura genocida, y después fue la violenta irrupción, a partir de la dictadura, pero que continuó en la democracia, de la ideología liberal, la ideología de mercado. Entonces, hoy, por ejemplo, hablamos de mercado laboral, y yo me acuerdo, en la década del 70 nadie se animaba a hablar de mercado laboral, porque, digamos, el trabajo es un derecho humano para nosotros, y además una responsabilidad, casi una obligación moral para aquel que vive en sociedad. No es una mercancía, pero bueno, todo ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es esta lucha, que lamentablemente tiene muchos años y seguramente seguirá teniendo distintas idas y venidas, éxitos y fracasos, la lucha por un reparto más equitativo de la riqueza, claro. Que no es un problema de la Argentina. Pasa lo mismo cuando te dicen reforma laboral, vos sabés, depende de quién la diga, ya sabés qué es lo que quiere. Generalmente cuando lo dice el empresario es porque no quiere pagar cargas sociales, porque quiere que no haya despidos. Ahora hay un empresario que está promocionando el tema de la mochila argentina para que cada uno cargue en su mochila su propia indemnización a través de un seguro. Pero, digamos, es verdad que en algunos sectores quizás sea necesaria una reforma, pero una reforma que defienda al trabajador, no que apunte para ese lado para quitar derechos, sino para reacomodar algunos sectores que fueron, por una parte, digamos, corridos de lado por una u otra razón, ¿no?, por la misma evolución tecnológica. Y por otra parte, te agrego algo más, el tema de la tecnología, que dos semanas atrás lo hablaba con el secretario general de tu gremio, que en relación, me decía José Boitenco, acerca de los trabajadores del algodón, que prácticamente ya no hay más trabajadores, que está hecho todo por máquinas. Y bueno, y leían estos días en un artículo que con los tariferos también pasa de alguna manera algo parecido, ¿no? La necesidad de que desde el Estado, desde los gremios, se genere mayor formación y mayores alternativas a que haya más productividad o que haya valor agregado a lo que viene de la tierra. Esa es la palabra clave, digamos, por lo menos en nuestro sector, el valor agregado. Es decir, el avance tecnológico en algún momento, o en algunos momentos de nuestra historia, fue concebido como algo negativo, digamos, porque obviamente cercenan puestos de trabajo. Claro. Pero el avance tecnológico genera mejores condiciones en muchos sentidos, siempre y cuando se preserve el medio ambiente, ¿no es cierto?, y otras cuestiones que son sumamente importantes. Pero lo importante o lo trascendente aquí es que Argentina, con el enorme potencial que tiene en su campo, le agregue valor a la producción primaria. Y para agregarle valor se necesita que los empresarios inviertan, que dejen de estar con una discusión o con un planteo lastimoso de que pierden plata, y en realidad no pierden plata. La mayoría exporta en dólares y los sueldos no están en dólares. Esta es la pura verdad. Tenemos estudios de esto, cómo fuimos perdiendo poder adquisitivo en dólares. Sí, pero ellos siguen vendiendo y exportando en dólares. Entonces, que un poquito de la que juntan, la reinviertan generando nuevos puestos de trabajo. Porque siempre es más fácil, digamos, dejar las cosas como están. No cambiar es más fácil, ¿no? Sí. Cuando empezó la ganadería en nuestro país, era una ganadería extensiva, entonces había miles y miles de hectáreas que tenían los grandes latifundistas, largaban las vacas y de vez en cuando iban, cargaban los camiones y vendían, y así se generaron las grandes riquezas de nuestra ya no existente oligarquía, digamos, terrateniente, porque ahora cambió todo el campo.
pero era más fácil. Ahora es más difícil porque hay que ver cómo se produce, hay un montón de condiciones. Muy bien. Lo mismo pasa con la producción en general, agropecuaria. La posibilidad de agregar valor es la posibilidad de generar, mantener y generar puestos de trabajo. Vos mencionabas a los tareferos y mencionabas al algodón. Te diría que, por ejemplo, el limón, que tiene una cáscara bastante dura y que puede caerse al piso, no así la manzana, la pera, por ejemplo, en donde la mano de obra humana hasta el momento es irreemplazable. Pero en el caso del limón ya se están haciendo árboles que son tipo arbustos y robotitos que cosechan, es decir, sacuden el árbol y los limones que están maduros caen en una bolsa abajo, digamos, y se va reemplazando mano de obra. Igual, todavía falta mucho para que se pierdan tantos miles de puestos de trabajo como hay en el caso del limón. Pero quiero decir, sí, lo importante es que haya inversión, y para eso el Estado también tiene que cumplir una función, dando previsibilidad. Por eso hablamos de la necesidad de políticas de Estado que vayan más allá del término de un gobierno, porque, digamos, en definitiva, todos necesitamos certidumbre. Los inversores, pero también los trabajadores necesitamos certidumbre. Así que, bueno, de eso se trata un poco. Por eso digo, hay cosas que han cambiado, pero hay cosas que no cambian. Y el sentido de lo que es el sindicalismo, cuya base es la solidaridad, eso no cambia. Lo que yo intento con esta primera charla es motivar, digamos, a quienes quieran escuchar, acerca de una cuestión que lo dijo un gran sabio que se llamaba Juan Perón. Si la política, si los trabajadores no participan en política, la política no solamente se hace sin los trabajadores, lo más probable es que se haga en contra de los trabajadores. En contra de los trabajadores. Exactamente. Claro. Entonces, por eso es que hay que participar. Pero para poder participar hay que participar en unidad, hay que fortalecer las organizaciones sindicales que son permanentes, que están todos los días, porque todos los días quien está en un sindicato sabe que todos los días está rindiendo examen frente a los trabajadores, dando servicios, resolviendo problemas y demás. Es una organización permanente. Por eso que es, qué sé yo, no sé cómo calificarlo, pero de la peor manera, aquel que atenta contra la unidad de un sindicato o contra la unidad del movimiento obrero, ahora que estamos en la antesala de la posibilidad de la normalización de la CGT, sí, yo ruego que los dirigentes comprendan, por encima de todas las diferencias que existen y van a seguir existiendo, tiene que estar la prioridad número uno, que es el interés de los trabajadores. Una CGT fuerte y unida, bueno, puede darle otro tipo de posibilidades a los trabajadores. Dividida no tiene sentido. Y por eso doy el ejemplo de la soga, Hugo. La soga, si vos la desarmás, está compuesta por hilitos, hilitos muy pequeños, que solitos se rompen fácilmente. La soga armada no, si es una soga fuerte, es indestructible. Ese es el valor de la unidad. Totalmente, esa es la unión. La unión hace la fuerza. Jorge, te agradezco muchísimo. Te pasemos de vuelta el día va a ser seguramente en el transcurso de hoy que se va a subir a YouTube. Sí, digamos a la noche seguramente, después de la jornada laboral. Después de la jornada laboral, en el canal Jorge Pirota, se va a poder ver la primera charla. Esperamos los comentarios, porque van a motivar la continuidad de otras charlas, ¿no? Tratamos de no aburrir y de generar fundamentalmente inquietud. Esa es la idea. No, seguramente va a ser muy interesante. Ahí voy a estar escuchando y viendo. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Era Jorge Pirota, director de el portal elagrario.com, miembro de la UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, y del Partido FE, que está en el frente de todos, integra el frente de todos. Es instructor de formación política y sindical de la CGT.